Buenos días, mis amores, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos en el carro con Irene y Turna, mírenla ahí atrás. Irenita ya está vestida, échate para atrás esto, mami. Ella se pone siempre el cintillo muy para adelante, échate para atrás, mami. Bueno, ya está vestida, yo me estuve peinando, me hice con el reloj. Me hice una codita, mis amores, y bueno, ahora estamos aquí esperando. De caballo. Ahora estamos aquí esperando que abra la escuela, que sean las 8 para que ella entre. Para que che, ella se quiere ver también. Estamos esperando que sean las 8 para que Irene entre a la escuela. Y bueno, nada, yo me estuve poniendo, ustedes no lo saben, pero me estuve comprando algunas camisitas para cambiar un poco el look, dado que siempre estoy con los mismos pulóveres apretados. Entonces, bueno, me compré estas camisitas así, miren, qué bonita. Vienen sueltecitas y pues entonces me las pongo con pantalones, zapatos esportivos. Y esas cosas para variar un poquito, porque uno siempre quiere ponerse las mismas cosas y no se da cuenta uno que a veces cambiando, cambia todo. Así que nada, mis amores, bueno, las tengo ahí a las dos niñas. Voy a subir a Irene apenas sean las 8. Gracias por todos sus comentarios de ayer, muy amables todos ustedes. Muchísimas gracias de verdad de corazón. También quiero decirles que muchísimas gracias. Sé que a muchas personas les gustaron los anillos y eso me pone muy contenta de verdad. Fue un regalo de Raidel, no es un regalo costoso ni nada por el estilo, pero está hecho con el corazón y es lo más importante. Así que nada, mis amores, vamos a esperar a que entre Irene y después les sigo grabando. Mis amores, bueno, aquí ando con Turnita. ¡Chao, mami! Bueno, ando con Turnita, mis amores. Miren, si ya se me están levantando los gallos ya, porque ya el pelo como que se está secando y se me están levantando los gallitos. Ando con Turnita, estamos aquí afuera de un banco. Estamos haciendo algunas gestiones que teníamos pendientes. Andamos con Gianfranco también. Y andamos en mi carro, estuvimos dejando el carro de Gianfranco parqueado. Me estaban diciendo en los comentarios ayer que me pusiera los tres anillos juntos. Y sí, tienen mucha razón. Me los puse los tres junticos para no tenerlos así separados. Y bueno, nada, el día de hoy está súper complicado para mí también. Son las 10:30, 10:40 de la mañana y estoy dando carrera desde bien tempranito. Entonces, bueno, hoy creo que viene mami a la casa, que viene con Raider, viene a quedarse a la casa esta mañana. Vamos a ver. Miren a Turnita. Irene no tiene escuelita hoy, tiene escuela el viernes. Entonces, bueno, ya cuando la vaya a recoger por la tarde ya voy a estar tranquila. También leí en los comentarios que me decían, mis amores, de que me cuidara porque habíamos salido del COVID hace poquitico. Liz se sentía mal, mis amores, pero no es que estaba enferma, de que tenía algo malo, ni nada, ni virus, ni nada. Liz está bien, estaba sintiéndose un poquito mal y pues entonces yo decidí hacerle compañía y llevarla a donde tenía que ir, ¿no? Y bueno, nada, aquí estamos. ¡Turnera! ¡Chao! Amores míos de mi vida. Y nada, mis amores, bueno, vamos a hacer las cositas que tenemos que hacer. También tengo que ir al tabacario y después tengo que ir a comprar la leche de Turna. Ustedes vienen conmigo porque ya mírenla cómo está. Está mandá y zumba. Muy buenos días, mis amores, ¿cómo están? Espero que todas se encuentren muy bien, mis amores. Bueno, estamos aquí en la escuelita, son las 7:37 de la mañana. Como ven, hoy no estoy con Turna porque mami está en la casa. Vino ayer con Raider de trabajo y hoy no tenía que trabajar. Raider sí trabajó, pero mami no, entonces se las voy a estar enseñando más tarde. Y bueno, mis amores, nada. Quería grabarles el día de hoy. Tengo algunas cositas que hacer aquí en el lugarcito donde vivo. Miren a Irenita. Miren qué linda. Le estuve poniendo una... ¿Cómo se llama esto? Un leggings, un pantaloncino, un leggings de Mickey Mouse. Y aquí también el abriguito de Mickey Mouse. Le iba a poner también la enguatada. Le iba a poner también la enguatada de Mickey Mouse. Pero lo que pasa es, mis amores, que le queda como grandecita todavía. Entonces, bueno, preferí no ponérsela. Quería decirles, mis amores, que y aquí donde vivo hacen mercado. Entonces, bueno, quería pasar por el mercado. No sé si mami va a venir, creo que no. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es que le voy a comprar unas cosas que me pidió un momentico en el bar. Se las voy a llevar para la casa y luego voy a estar yendo al mercado. Que sé que en otras ocasiones y en otros videos
Uf, hace bastante, se los he grabado, pero hoy quiero grabarles un poquitico porque si se han fijado, me estoy como que poniendo muchas camisitas, así, muchas camisitas bonitas y quiero en el mercado ver si las encuentro también porque ahí en la ropa usada, que no tiene nada que ver, no me importa, también venden muchas camisitas y quiero ver si encuentro algunas por ahí. También les voy a estar grabando a mami. Ayer estuve todo el día ocupada, estuve haciendo cosas muy importantes, mis amores, y le grabé solamente dos clics nada más, saludándolos en la mañana y después cuando estaba en el banco haciendo algunas operaciones. Espero que todas estén muy bien. Muchísimas gracias por sus comentarios y sus consejos respecto a la andadera de turna, al andador. Muchísimas gracias de verdad. Y sí, hubo una suscriptora que me dijo que ella adelantaba muchísimo en la casa cuando tenía a la niña o al niño de ella en el andador. Y no es menos cierto que cuando uno tiene a los hijos ahí, como que se siente más seguro y puede hacer más cosas en la casa. De hecho, en estos días he podido hacer cosas bien rápido, propio porque ella ha estado sentadita ahí. Y aunque si no camina muchísimo y no está tampoco muchísimo tiempo, porque máximo estará ahí, qué sé yo, unos 20 o 25 minutos, pero en ese tiempo yo me las brigo, o sea, me apuro y rápido hago las cositas que tengo que hacer. Nada, el día está súper que bonito hoy, no hace muchísimo frío y bueno, me puse la camisita. Ayer me puse una de lo más bonita, que bueno, ya ustedes la habrán visto en el clip pasado, bien bonita. Y bueno, hoy me puse esta así colorcito carne con estos pantaloncitos así verdecitos. Estoy haciendo el ayuno intermitente desde el domingo. Me encuentro súper que bien, no siento hambre. Debo decirles que el lunes estuve sintiéndome mal, que fue cuando por poco me desmayo, que les hice el video. Me estuve sintiendo mal por el café, dado que no tenía nada en el estómago. No soy mucho de tomar café, pero me gusta hacerlo medio cortadito. ¿Qué suceso, mami? Sí, me gusta hacerlo medio cortadito. Me lo estuve tomando así con el estómago vacío y parece que me hizo como una reacción. Y pues nada, voy a estar mostrándoles el mercado ahorita dentro de un ratico. Vamos a esperar que sean las 8 para dejar ir a Anita en la escuela. Y nada, mis amores, estoy bien contenta por tantas cosas, mis amores, que más adelante les voy a estar contando. Estoy contenta porque el día 26, si no me equivoco, es el 26. Sí, si no me equivoco, es el día 26. Voy a tener una sorpresa muy grande para mí. Para ustedes también, pero sé que ustedes no conocen. Y entonces, bueno, va a ser más bien una sorpresa para mí. Yo sé que ustedes, todo lo que me haga contenta a mí, les hace contenta a ustedes también. Y sí, el día 26 creo que es, y estoy bien emocionada. Estoy bien emocionada, mis amores. Y pues nada, vamos a comenzar el vlog de hoy aquí. Vamos a ver qué pasa durante el día. Miren, ella mostrándole la cadena. Leandro, la de él, no se la pone para ir a la escuela porque Leandro está más pequeñito, está en primer grado ahora. Y como que Liz le da miedo ponérsela y que se le rompa o que tal vez algún niñito se la quite. Y entonces, bueno, por eso no se la pone. Pero la tiene también en la casa, ¿verdad, mamá? Ayer estuvimos en casa de Liz un buen rato porque yo estuve haciendo algunas cosas en la computadora de ella, ayudándola a ella, y estuvimos un buen rato por allá y no pude grabar mucho, mis amores, porque en realidad Turna estaba súper quemajadera. Y entonces, bueno, estaba la abuelita de Liz ahí y Turna como que parece que le tiene un poco de miedo y siempre se pone a llorar. Y después fue que, bueno, pudo coger un poco de confianza y se empezó a reír, empezó a bailar, a aplaudir con las manitos. Pero bueno, cuando llegamos, aquello fue terrible. Y nada, mis amores, y vamos a ver. De Leandro. Y ella jugó con Leandro, sí. No, porque abuela está en la casa hoy, se va a pasar todo el día con nosotros en casa hoy, tenemos que estar con abuelita. Hoy no se puede. Sí, porque ella quiere ir todos los días para casa de Leandro, pero hoy no se puede, mis amores, hoy no podemos ir. Y pues nada, mis amores, vamos a ver qué pasa en el transcurso del día. Les mando muchísimos besitos a todos ustedes. Ah, quiero decirles también, mis amores, que gracias por decirme que el pelo me queda muy bien así. De verdad que yo nunca había descubierto, o sea, nunca me había puesto a mirarme bien con mi pelo. Pero les voy a dar una mala noticia. Prácticamente, yo sé que a ustedes les encanta mi pelo así. A mí también me ha gustado muchísimo. De hecho, me veo muy bien peinadita así con el moñito. Me veo muy bien. Pero el domingo, Dios mediante, me voy a volver a poner las extensiones. Entonces, bueno, es algo que me gusta, mis amores. Yo sé que me veo bien con mi pelito así, pero es algo que me gusta. Tengo muy poquito pelo. Yo estoy acostumbrada a verme con el bulto de pelo. Y me voy a poner las extensiones, pero esta vez me las voy a poner diferentes. En modo de que a lo mejor se me vea menos pelo mío afuera y se noten más las extensiones. Miren, ella no ha querido que yo la peine. Desde que le hice este pelo así, no ha querido que yo la peine. Pero mami, miren qué linda. Irene tiene el pelo súper que bonito. Y desde que le hice el alisado, que no pienso hacérselo más, mis amores, yo no se lo voy a hacer más. Fue una sola vez y no pienso hacérselo más. Desde que le hice el alisado, el pelo se le ve de lo más bonito. Y pues nada, mis preciosas, ya a partir del lunes me van a volver a ver con mis extensiones puestas, porque bueno, es algo que
que mis amores, me gusta, es algo que me gusta, verme mi pelo largo, verme la cantidad de pelo que cuando me hago un moño, y entonces, bueno, quiero ponérmela, mis amores, es algo que me gusta y yo pienso que ustedes tienen que respetar eso. Y bueno, nada, al menos estuve con mi pelito así al menos por unos cuantos días, unas cuantas semanitas. Cogió un poco de aire mi pelo, me lo pude lavar bien y ya sé que mi pelo me lo puedo tener así tranquilamente sin problema. Así que nada, mis amores, les mando muchísimos besitos a todas. Vamos a ver qué pasa en el transcurso del día y nos vemos más tarde. Sono, estoy aquí en el mercado y ando buscando algunas camisitas así como estas. Y también ando buscando medias y esas cosas, pero primero quiero verme un momentico algunas camisas. Vamos a ver si las encuentro. Estuve viendo algunas por ahí adelante, pero no son el modelo que a mí me gustan. Y bueno, ahora les voy a enseñar un poquito del mercado para que vean cómo es que se ve. Porque recién están montando todas las cosas ahora. Porque bueno, son las 8:00 y pico, es temprano. Estaba esperando a Lili, que quería venir, pero bueno, no me ha llamado. Tengo que esperar que me llame para ir a recogerla y venimos juntas. Vamos a ver. Y bueno, voy a empezar caminando por aquí a ver qué encuentro. Y más o menos les voy mostrando. Ok, estaba hablando con Miri ahora, me puse a hablar un ratico con ella. En las mañanas siempre hablamos un ratiquito. Y bueno, vamos a ver qué cosa les puedo ir mostrando aquí en mercado. Bueno, mis amores, aquí estaba viendo las medias. Estas de aquí, que cuestan 1 euro el paquete. Pero estas son de niños. Estas son ya de gente un poco más grande. Del número 40 al 46. Del 40 al 46. Bueno, vamos a ver cuál cojo. Mira cómo hay llaveritos, mis amores, para ponerle a las llaves. Mira este qué bonito, un zapatico. Este otro. Hay llaveritos, miren este, es una pelotita. Aquí vienen todo lo que es para el pelo, llaveros y esas cosas. Miren estos qué bonitos. Me acuerdo en Cuba cómo se vendían estos así, miren qué bonito. Tienen muñequitos, ¿ven? Qué llaveros más bonitos. Bueno, aquí vienen felpitas para el pelo, cositas para el pelo. Yo estuve comprando las medias. Venden también cosas de uñas. Hasta uñas venden aquí, miren para esto. Hasta uñas postizas. Pero estas se rompen súper que fácil. Cosas de maquillaje. Y bueno, por el momento he comprado solamente un par de medias para mí. Uno para Raidel y 3 calzoncillos para Raidel. He comprado por el momento. Entonces, bueno, ahora quiero comprarme un cinto. Vamos a ver si lo puedo encontrar. Porque creo que estos son cintos. Bueno, por aquí están los monederos. No, cinta de sal, todo, no estoy guardando, mano. Una... Miren estos qué bonitos. Estos son los viejos, los antiguos. Que se usaban mucho en Cuba, que se abrían así. Como estos así para meter monedas y eso. Ahí me está abriendo los huecos al cinto. ¿Cuánto me falta? Bueno, así me queda el cinto. Me lo estuve comprando de este colorcito porque me gustó mucho. Aunque se ve bien poco, pero bueno. Para ponerme un cinto. Entonces ahora voy a buscar los bloomers para mami. Déjenme ver cuál le compro a mi mamá. Porque mami es flaquita. Entonces no sé cuál de estos le estará bien. Déjenme ver. Porque hasta yo me tengo que comprar. A ver. ¿Cuánto vengono questi qua? 3 paia 5 euro. Ah, ok. Pues 3 paia diversi colori o. Ah, ok, grazie. Ah, ok, grazie. E invece questi qua è uguale? Questi qua? Questi qua è uguale o posso prendere anche uno? Ah, igual. Ok. Bueno, mis amores. Me compré un ajustador. Me compré un ajustador. Y... un ajustador. Y me compré bloomers. Para mí y para mami.
Entonces ahora voy a subir a ver qué encuentro por ahí arriba. Vamos a ver. Pero bueno, no les he enseñado muchísimo el mercado porque hay muchísima gente. Y pues hay veces que las personas no quieren ser grabadas. Entonces bueno, más bien las personas que vienen aquí son personas de una cierta edad. Y como que les molesta un poco que los estén grabando. Entonces bueno, yo por privacidad no lo hago. Voy a subir ahora para la parte de arriba y vamos a ver qué encontramos por allá, porque vi que habían algunos pantalones, aunque bueno, yo en realidad lo que vine a comprar fueron esas cositas que ustedes vieron. Déjenme pasar por aquí abajo porque esto lo sellan aquí para que las personas no pasen. También dejé el carro por ahí arriba, así que bueno, les voy a ir grabando un poquitico. Esta es toda la calle donde hacen el mercado, que venden de todo un poco, mis amores. En casi todos los lugares hay íntimo. Venden también verdura. Venden muchísimas cosas. Y bueno, yo no acostumbro a venir todos los días. Miren, todo eso para allá es el mercado. Yo no acostumbro a venir todos los días, ¿ven? Venden fruta. Frutas frescas y buenas. Y venden pescado también. Y bueno, nada, vamos a estar yendo para la casa, que tampoco quiero meterme mucho tiempo aquí. Voy a llamar a Lili porque quedamos en tomarnos un café juntas, pero nada, la voy a llamar a ver qué va a hacer. Mis amores, ya compré algunas cositas. No encontré blusitas de esta. Creo que esta me las voy a tener que ir a comprar en el mismo negocio donde me las compré, porque como estas así bonitas así no hay. Tengo que ir a OBS, que fue donde yo me compré estas. Pero bueno, aquí compré algunas cositas. Ya después cuando llegue a la casa se las muestro. Lo bueno es que puedo cambiarlas si no me sirven o algo así, puedo cambiarlas. Vamos a ver, ahora voy a estar yendo para la casa un momentico porque Lili la llamé y me dijo que estaba ocupada, que me iba a llamar dentro de un ratico, pero bueno, no voy a estar esperándola aquí en el carro. Lo que voy a hacer es que voy a ir para la casa, voy viendo las cositas y me las voy probando, porque si el mercado es hasta la 1 y todavía es temprano, son las 9:49, es decir que me las voy a ir probando en la casa. Si veo que no me están, regreso un momentico y las cambio rápido para no tener que esperar hasta el miércoles de la semana que viene. Así que nada, vámonos para la casa, así les enseño a mami también. Y ya cuando me llame Lili, entonces nos vamos juntas y nos tomamos un café, un aperitivo. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, así se las grabo y les grabo un poquito más de lo que haga durante el día. ¿Ok? Así que nos vemos dentro de un ratico. Bueno, mis amores, les voy a enseñar lo que estuve cogiendo. Llegué a la casa rápido. Me compré este pantalón. Miren, es la talla 44, pero estira bastante. Miren cómo es. Este costó 12 euros. No me lo voy a probar porque yo sé que me está. Miren cómo estira. Está bien bonito, me gustó cantidad. Me compré también esta blusita de cuello alto. Porque bueno, siempre me compro todo negro y esta vez quise comprarme un poco las cosas dado que estoy en la bajadera de peso. Miren, es de cuello alto, es una como una enguatada de cuello alto. La tela está súper que rica. Costó 6 euros. Me compré dos licras, dos leggings. Me compré este que costó 5 euros. Así lo quería yo. ¿Así lo querías tú? Bueno, voy a pasar por ahí ahora de nuevo. Me compré este que costó 5 euros. Y me compré este otro que me gusta mucho, que tenga las rayitas hacia los lados. Entonces, por aquí me compré este par de medias y le compré estos a Raider porque ahora él está usando mucho con el frío las medias largas y gordas. Entonces le compré esta que, como pueden ver aquí, es el número, tiene el número desde el 39 hasta el 42 y Raider usa el 42, así que bueno, estas sé que le van a quedar súper que bien. Miren, y Tuna está durmiendo y miren el pelo de mi mamá, ella se lo quería enseñar. Miren cómo le ha crecido el pelo a mi mamá, miren para esto. Lo tiene larguísimo. Mami, decían que porque tú no venías. El trabajo. Mira a mi mamá la cara como la tiene, mis amores, porque está trabajando cantidad. Mira a ver si esos te gustan así, mami, mija. Yo lo... Esos mismos. Costaron los 3, 5 euros. Sí. Y bueno, mis amores, ya.
Tú me dijiste que era Da Vinci. ¿Qué era Da Vinci? Mami, ahora yo voy a volver a salir y me voy a encontrar con Lili. Tengo que ver a Lili ahora. Nosotros no hemos ido a tomarnos café, menos mal que fui, porque si espero por Lili, todavía estuviera yo esperando por ella aquí en la casa. Y bueno, me compré también 3 íntimos para mí. Pero bueno, ya eso no se los voy a enseñar. Me gustó cantidad de pantalón de mezclilla, ¿verdad? Está bien bonito. Y bueno, mami, me compré esas cositas. Aquí hacen los mercados, mis amores. Yo no era mucho de ir a los mercados, pero aproveché que mami está aquí con Turna y fui más tranquilamente. De verdad que en el mercado no serán las cosas de marca ni cosas de... Pero son cosas muy buenas, a poco precio, y son útiles. Entonces bueno, voy a tratar, siempre y cuando tenga money money, de ir hasta allí a ver. De poquito en poquito me voy comprando varias cositas. Y pues nada, ese pantalón me encantó. Yo tengo ahora mismo puesto uno verde. Ah, también me compré el cinto. Me compré un cinto porque el mío se lo llevó mi mamá. Me compré un cinto, miren, es este. Déjenme subirme esto. Me compré este cinto. Sí, me compré este cinto. Y estaba buscando camisetas así como estas, pero no las encontré. Que estas como que más o menos te esconden un poquito, que uno esté medio gordita, ¿no? Pero no las encontré, estas las compré en OBS, no las compré en el mercado. Y pues nada, voy a esperar a que Lili me llame para irnos a tomar el café y nos vemos más tarde. Me estoy yendo a encontrar con Lili, ya estuve dejando todas las cosas en la casa y ahora me voy a encontrar con ella. Bueno, ahora me voy a encontrar con ella, mis amores. Me está esperando en un bar, yo la tengo que ir a recoger y nos vamos para ir para otro bar a tomarnos un cafecito, lo que se nos antoje por allá. Y bueno, ustedes saben que esto lo hago todos los días. Lo estoy haciendo hoy porque está mami. Lili también está trabajando, entonces nos es más difícil para encontrarnos ahora. Ella está trabajando. El día está súper que bonito. Entonces nos es un poco más difícil para encontrarnos ahora, pero por eso queremos aprovechar que ella no fue hoy al trabajo. Así nos tomamos, qué sé yo, un cafecito, un aperitivo juntas. Y pasamos un poquito de la mañana juntas. Son ahora mismo las 10:24. Irene no sale hasta la 1:30. Y bueno, Turna está con mi mamá, que mejor manos que esa, aunque sí, bueno, una madre nunca se confía, porque yo, siendo madre, a veces ni me confío de mi propia madre, porque yo sé que las personas ya cuando, por ejemplo, a ver, no las personas, mami es un poco nerviosa, entonces ya con la edad se ha puesto más nerviosa todavía, y entonces a veces me daba miedo dejarle a Turnita cuando estaba más chiquita, pero bueno, Turna ha crecido muchísimo, y se está más grande, es un poco más difícil para que le sucedan ciertas cosas. Y entonces, bueno, ahora mami sí la puede tener un poco más con ella. Nada, voy a recoger a Lili, así que nos vemos cuando la recoja. Aquí estoy con Lili, como les había dicho, me estoy tomando un ginseng nada más, porque como les dije, estoy en ayuno y una botellita de agua natural. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡No, mentira, no, no! No, eso se lo está comiendo ella, mi amor. Lili, la verdad que después... Después la gente viene para arriba de mí y me empiezan a decirte que yo me... No, mis amores, no, no. Yo me estoy tomando nada más esto y Lili se está comiendo, que ni se lo comió. Mira, dejó la mitad ahí. Se lo está comiendo. Miren que es ella la que se lo está comiendo. Miren ahí, para que después no digan que soy yo. No, yo estoy tomando nada más el ginseng, mírenlo aquí. Y una botellita de agua que me voy a tomar ahora. Y estamos aquí en un bar que hay por la casa. Y bueno, conversando un rato y viéndonos un rato, porque yo y Lili no nos vemos hace rato, porque como les dije, Lili está trabajando. Qué lindo está eso, miren qué bonito. Just Loader es la marca esta, ¿no? Just Loader se llama. Qué lindo está eso, pero tú lo estás vendiendo. No, este Loader no, Yves Saint Laurent. ¿Cuál es Just Loader este? Wi-Fi. Ay, me confundí. ¿Y tú lo estás vendiendo? Pero te voy a apoyar para que me enseñar. No estoy vendiendo nada. Ah. Ay, qué lindo, Lili. Lo estoy contrabandeando. Fija, pero este color a ti te quedan bien. A las personas así de color. Nah, esto a mí no me va a quedar bien. Pero pruébatelo. No me va a quedar bien, cojoya. No, porque tengo puro cacao abajo. Pruébatelo. No me va a quedar bien. Ahora, ¿quién me está llamando por teléfono?